en el sentido de que le preparara unas notas sobre la doctrina agustiniana, la reflexión agustiniana acerca de la misericordia. Entonces, me apliqué a la tarea, salió un trabajito, él me había pedido unas dos páginas para publicar en el ordenador, pero salieron dos páginas y seis líneas informáticas. No sé cómo, pero alguien se enteró de que yo me había estudiado la materia. Entonces, pues Carlos fue el que me dijo, oye, ¿puedes darnos en el aula de teología, puedes darnos alguna explicación sobre este asunto, sobre la misericordia en San Agustín? Y le dije, pues cómo no, encantado, está preparado el material, a ver, pues más se llegue, mejor. Todavía se corrió la voz y un día me llamó el provincial de Santo Tomás, Carlos María, y me dice, oye, ¿puedes venir a Granada y estar con los frailes y hablarnos de la misericordia en dos sesiones? Por una parte la doctrina bíblica y por otra parte la doctrina agustiniana. Y le dije, pues sí, el material bíblico tengo que prepararlo, pero el material agustiniano está listo, así que como tengo tiempo, pues lo haré. ¿Esto qué significa? Pues esto, ¿en qué se traduce toda esta historia? Se traduce en que hoy tenéis a vuestra disposición el resultado de mi trabajo sobre la doctrina bíblica acerca de la misericordia. Como disponemos de tres sesiones, yo he pensado que podíamos dedicar la sesión de hoy y quizá una parte de la próxima, a final de febrero, si Dios quiere, si Dios nos lo remedia, puede, pues podemos dedicarlas, esta sesión o sesión y media, a acercarnos, a asomarnos, a repasar doctrina bíblica sobre la misericordia. Y la otra sesión y media, pues la dedicaría a exponer la doctrina agustiniana hasta donde he sido capaz de hacer una síntesis. Porque se me ocurrió que el trabajo, la preparación más eficaz de la materia sería, claro, leer abundantemente Agustín. Pues me leí 3.160 y no sé cuántos textos agustinianos en los que habla de la misericordia e hice un extracto ceñidísimo, porque claro, tenía que ajustarme a las medidas que me habían dado para publicarlo en el ordenador, en la página de la provincia. Este es el origen de este material al que vamos a prestar atención en estas tres sesiones. Por una parte, material bíblico y por otra parte, material agustiniano. Más, no quiero seguir adelante sin recordar a tres oyentes fidelísimos que tuve aquí mismo hace, no sé si era un quinquenio, más de un quinquenio o no, y son Alfredo Aguilar, Jesús Ovejano y Juan Garde, fidelísimos oyentes. Estoy satisfecho de que por fin habrán podido comprobar que no les engañé. Que tendrían que soportar disparates, pero mentiras no. Y de esto se trata. No he preparado mentiras. Estoy seguro de que lo que digo es verdad. También estoy cierto de que lo que he recogido en las notas que tenéis sobre la misericordia de Dios en la doctrina bíblica, lo que digo ahí no es todo lo que se puede decir, pero sí me parece que es lo más granado, creo que es una información adecuada y, por otra parte, creo que es una información de momento suficiente. ¿Qué más? El material sobre la Biblia tiene dos partes principales. Una de carácter más marcadamente académico, de erudición, de información, con
alguna reflexión que va apareciendo a lo largo del discurso. Y la segunda parte de esta exposición recoge o recorre, más que recoge, recorre pasajes bíblicos de cierta entidad, de cierta trascendencia, de cierta relevancia. Repito, no todos, no, y seguramente pues no son los principales. Digo seguramente porque lo normal es que a uno le falte criterio, perspicacia para decir, pues este pasaje es más intenso que este otro, tiene más interés o por la situación histórica en la que el texto se escribió o por las circunstancias en las que el pueblo de Israel se estaba moviendo. En fin, puede uno no disponer de toda la perspicacia necesaria para elaborar una escala de preferencias entre los textos bíblicos. Pero, como os digo, la primera parte principal es de carácter un tanto académico, no en exceso, no tiene sentido, pero sí es de carácter informativo, académico, un poco de filología, y por otra parte, una exposición o un florilegio de textos bíblicos con cierta entidad teológica. Esto es lo que hay en estas páginas de que disponéis. El conjunto va precedido por una elementalísima bibliografía. Me imagino que las librerías teológicas, las librerías religiosas, están saturadas en estas semanas de publicaciones sobre la misericordia. Yo me he contentado con presentar solo dos libros, uno de carácter estrictamente bíblico y otro pues una reflexión teológica que no conozco. Conozco que existe, conozco que se publicó, concretamente la obra del cardenal Schönborn, Hemos encontrado misericordia, es una obra publicada el año 12, al menos en la segunda edición. Pero la obra verdaderamente luminosa, estimulante, es la de León Dufour. En cualquier circunstancia en que os encontréis, en vuestro ejercicio pastoral, sea la predicación, sea la catequesis, sea vuestra propia lectura bíblica, León Dufour es un amigo fidelísimo. Durante 5 años yo no tuve a mi disposición para preparar mis prédicas en el Perú, no tuve a mi disposición más que, y me diréis, pero ¿te parece poco? Pues no, poco nada, pero en fin, no tenía más que 2 libros. La Biblia de Jerusalén, la primera edición, la del año 66, con esa colección impagable de notas magistrales que tiene hasta el día de hoy. Habrá cambiado alguna cosita, algún detalle de fechas, en alguna nota se podría introducir algún matiz respecto a filología, porque se descubrió no sé cuándo en una osera, en una sepultura, se descubrió una inscripción y allí aparecía un vocablo que antes traducíamos como ratón y resulta que ahora se traduce como gato. Bueno, pues estos detalles filológicos que son para la erudición, que está bien, que no es de desdeñar, pero que no es cuestión de vida o muerte. En estos aspectos, en algún caso, puede haber algún matiz que introducir en alguna de las notas de la Biblia de Jerusalén. Pero, salvo estos casos contadísimos, es un aliado verdaderamente, como os digo, fidelísimo, cuya tarea, cuya colaboración con el lector, con el predicador, con el catequista, es impagable. El vocabulario de teología bíblica de León Dufour. Todavía enseñaba en Roma cuando estuve yo estudiando por allá. Por otra parte, he encontrado en la red informática, he encontrado una edición informática del vocabulario de teología bíblica. De todas formas, me imagino que estará en las bibliotecas.
todas o de casi todas las comunidades. Es un gran auxiliar. Y la exposición de esta materia, la doctrina bíblica, la reflexión bíblica, porque en realidad la Biblia sí contiene doctrina, pero la doctrina la extraemos nosotros. La Biblia lo que recoge es experiencias y reflexiones. La reflexión de unas personas sobre lo que les está pasando. Pues bien, la reflexión bíblica sobre la misericordia, la exposición de esa materia, va precedida por una especie de voz, no a la misericordia. Sabéis vosotros que Tomás de Aquino, cada una de las cuestiones de la Suma Teológica, las comienza diciendo, parece que, dicen que, y ahí recoge las posturas, los argumentos por los que se discute o se niega una determinada creencia cristiana. Bueno, pues he creído conveniente utilizar esta misma metodología. Comenzar con una cosa. Parece que, pues, no a la misericordia. Y este no, como la misma misericordia tiene dos frentes. No a la misericordia de Dios, que lo desdora. No tiene dignidad. ¿Qué es eso de que se comporte de esa manera, renunciando a afirmar sus derechos, su categoría, su dignidad? ¿A dónde vamos a llegar? Pues a la cruz se suele llegar. Pero en fin, ahí está la pregunta. El otro frente del no a la misericordia es no a la misericordia del prójimo. A los débiles, exterminémoslos, porque no hacen más que gastar y ocupan muchas energías. Bien, no a la misericordia. Comienzo planteando una cuestión de carácter más bien especulativo, teórico, sobre la honorabilidad de Dios. Y luego he recogido unos ejemplos de distintos ámbitos culturales en los que aparece clara la protesta, la negación, la repulsa de la misericordia. Esto era común en la tradición estoica y Séneca, por ejemplo, pues es un representante neto y nato de ese planteamiento de vida. Por lo demás, un buen hombre, ¿eh? Un cordobés ilustre, listo, recto, pero en fin, nadie atina en todo. Pues ahí os recojo, en resumen, la exposición que Séneca hace respecto a la misericordia. Te invade un sentimiento y no controlas la situación de apuro de tu prójimo que provoca en ti la compasión. Pero claro, das entrada a un sentimiento cuya causa desconoces y contra la que por otra parte no puedes hacer absolutamente nada. O sea, el argumento, no voy a entrar ahora a discutirlo, en fin, tiene su, como todo, tiene su parte de verdad, lo que pasa que es cojo. Y de hecho, Agustín, como os recojo ahí en un texto de una de sus cartas, pues lamenta, critica la dureza de los estoicos, no tienen entrañas. De ahí he dado un salto hasta hace 100 años, un poquito más, ya un poquito más de 100 años, porque estamos en el siglo XXI y ya avanzado. He dado un salto hasta Nietzsche. Y él, como siempre, es deslumbrante en su manejo del alemán. Dicen los que saben, no es mi caso, que es el mejor escritor alemán.
Tal vez lo sea, sé que es deslumbrante. Y es agudo y tiene toda la malicia del mundo. Sí, más un hombre muy erudito. Tenía muchos datos sobre los que trabajar y sobre los que discurrir. Bueno, pues él recoge, expresa su opinión en esta obra, El Anticristo, y os he recogido el texto entero. No es nada agradable leer eso, pero es bueno saber no solo lo que dijo alguien que terminó loco. Locura que en principio no tiene que ver nada con las opiniones que él mantuviera. Os he recogido este texto por la influencia que ha tenido, no solo por lo que supuso, por el descaro, por el desgarro que tiene el texto, por lo provocador que es, sino por las consecuencias que esto ha tenido. De hecho, todavía en este año se publicará algún volumen más de los diarios negros de Heidegger. Ni negros porque están encuadernados en negro, ¿no? Porque sean horrorosos, que lo son. Pero en fin, fundamentalmente porque estaban encuadernados en negro. Todavía los están editando. Los diarios marrones se publicaron hace unos años. Los diarios negros, Heidegger quiso que no se publicaran hasta pasado un número importante, no me acuerdo cuántos, de años después de su muerte, porque se sospechaba que iban a levantar ampollas. ¿Y qué dice, entre otras cosas? Pues habla, entre otras cosas, del intento de exterminar al pueblo judío. O sea, del intento de taparle la boca a Dios. Porque si el pueblo judío hace algo, es proclamar que Dios existe. Esa es la misión del pueblo de Israel. No otra. Proclamar que Dios existe. Nada más. Entonces, Heidegger, al hablar del intento de exterminar al pueblo judío, dice: se lo ganaron. Porque ellos patrocinaron la Ilustración. La Ilustración dio primacía a la razón, a la argumentación, al análisis frío de datos sin compasión de ningún tipo. Naturalmente, esa siembra, esa proclama de la soberanía, del señorío de la razón por encima de cualquier otra dimensión humana, condujo al predominio, al señorío, a la realeza de la técnica. Y ellos mismos han caído víctimas de lo que ellos sembraron. Patrocinaron la Ilustración con su triunfo de la razón, de la potencia intelectual del hombre, la eficacia. Pues ahí están. Ellos son víctimas de la propia siembra que ellos han hecho. Del triunfo de la no compasión, de la no misericordia, de la no intervención de ningún sentimiento en la vida del hombre, sino solamente la razón, lo que se puede demostrar y a lo que se puede llegar por el discurso y por el cálculo. Bien, por eso digo que la postura de Nietzsche me ha parecido importante recogerla por el influjo que ha tenido y que tiene. El texto es demoledor y te deja temblando. Pero no solamente el pensamiento filosófico y tanto antiguo del estoicismo expresado por Séneca como el pensamiento moderno representado en este caso por Nietzsche. También en la Biblia hay una protesta contra la misericordia de Dios. Ahí tenemos a Jonás, al que envían a Nínive, y él empeñaba en venirse a Málaga. Empeñaba, debe ser el calorcito, el buen tiempo, en fin, el pescadito, la buena vida. Este no quería saber nada de predicar. Que se prediquen ellos. Y además, ¿a qué les voy a predicar porque se conviertan? Pero hombre, ¿a quién se le ocurre? Ahí está Jonás protestando y montándose la vida en sentido totalmente contrario a lo que se espera de él. Y también he querido recoger
íntegro el texto, la expresión de lo que Dios le responde. Claro, el Señor pues le dice claramente, de modo que tú te compadeces de un ricino o de una planta de calabaza, discuten los estudiosos cuál es el nombre de la planta, pero eso importa poco, tú te compadeces de una planta y no quieres que yo me compadezca de esta pobre gente, que no sabe dónde tiene la mano derecha. Bueno, pues como veis, la protesta contra la misericordia de Dios aparece también en la Biblia. En la Biblia está todo. Y tras esta introducción, nos acercamos a la primera parte de todo este material. Esta primera parte analiza tres vocablos hebreos que muchas veces se han traducido por misericordia o compasión, otras veces es gracia, favor, bondad, generosidad. Son vocablos de múltiples significados. No, el hebreo no tiene tanto sinónimo y tantas posibilidades de exactitud conceptual como tiene, por ejemplo, el español. Pues no, no lo tiene. Su vocabulario, siendo, en fin, es grande, son unas 8.000 palabras las que tiene el diccionario hebreo, que no está mal, pero no da para para expresar todos los matices de que nosotros disponemos, pues gracias a nuestras raíces grecolatinas. Pues bien, esa primera parte versa sobre algunos vocablos hebreos que están en la base, en la fuente de lo que nosotros llamamos la misericordia. Y esta primera parte, pues la he titulado, como veis ahí, La filología y la teología se besan. La fórmula es del Salmo, naturalmente, del Salmo número 85, pero la fórmula me la inspiró una afirmación que le oí más de una vez a Ignacio de la Potería en Roma, estudioso de los escritos juánicos. Él decía, por la filología a la teología, para no construir en el aire, para no construir sobre especulaciones vacías, pues necesitamos un cimiento firme, y en este caso es el cimiento bíblico, lo que dice la Escritura. Pues bien, se trata de ir alcanzando, porque nunca se alcanza del todo. El día que tengamos la tarea hecha, ya no tendremos que alcanzar nada, porque estará delante, como dice con sorpresa el autor de la primera carta de Juan, lo veremos tal cual es, y eso como es. Y eso como es. ¿Cómo le cabe Dios al hombre? ¿A través de qué mirada puede el hombre conocer a Dios? Pero en fin, eso es lo que algunos esperan. Mientras tanto, pues estamos en un proceso de acercamiento, a través del cual la imagen de Dios se va perfilando en el hombre, en nosotros, pues se va perfilando cada vez con más matices, con más finura, con mejores perfiles. Sabéis vosotros que en la relación con Dios, en el conocimiento con Dios, interviene por igual el conocimiento, la capacidad de informarse, discurrir, elaborar datos, y el corazón, es decir, las ganas de entrar en comunión con alguien. Los dos elementos son igualmente necesarios y se acoplan perfectamente el uno al otro. Por eso hablo ahí del conocimiento cordial de Dios. Pues la imagen de Dios se va grabando en el corazón del hombre, como os digo, a través del conocimiento cordial de él. Es cierto, esta salvedad me ha parecido importante hacerla por lo que viene después. Si vamos a leer algo sobre el significado
de algunos vocablos hebreos, alguno puede preguntar, ¿pero qué me importa lo que significa en hebreo? Pues efectivamente. Para ser buena gente, para ser buena persona, para hacer favores a tu prójimo, el hebreo no te hace falta. Para nada, no te hace falta para nada. Si lo tienes, bienvenido sea, pero si no, no te hace falta para nada. Esto es cierto. Pero también es cierto que por mucho pan, nunca mal año, y que el saber, el conocer, no está mal. Y que si el conocimiento nosotros lo buscamos para que Él nos ayude a encendernos en el deseo de conocer más a Dios, porque el conocimiento de Dios hace que Dios resulte interesante. Y por lo tanto, conocerle un poquito, verle alguna cosita, te lo hace atrayente, pues ¿qué tendrá? ¿Qué esconderá? Después quizá te encuentras con nada. Esta es otra historia, esta es una aventura que hay que correr, pero la prueba hay que hacerla. Y el engolosinamiento de nuestro corazón tiene que abrirse paso. Entonces, es necesario el intento, por lo menos, de conocer un poco, porque el conocimiento puede abrirnos el apetito de entrar en relación con alguien que se promete interesante porque nunca acaba de revelar todos sus secretos. Por eso trato de justificar la atención que presto en las páginas que siguen a estos vocablos hebreos. Así que ni adorar la erudición no hay por qué adorarla, si puedes adquirirla, si la necesitas para tu trabajo, adquiérela. Y si puedes tenerla, dispón de ella, si Dios te da la oportunidad de conseguirla, adelante con ella. Ni idolatrarla, ni despreciarla. Porque sin conocimientos no se hace más que meter la pata y hacer sufrir mucho. Es como quien dice, es que yo soy muy sensible. ¿Qué te parece? Que los demás somos un corcho. Yo también soy. Lo que pasa es que no lo voy cacareando. Saber, estudiar, pues ni lo desprecies ni lo idolatres. Si tienes oportunidad, adelante con ello, porque es una gran herramienta. A través del conocimiento conocemos también a Dios, y a través del conocimiento de Dios nuestro corazón se va engolosinando, o Él lo va engolosinando, se va haciendo interesante. Bien, pues ni idolatría ni desdén. Vengamos a prestar atención al primero de los vocablos hebreos, que lo habréis visto escrito alguna vez, lo tenéis recogido ahí en letra borrachita, en letra cursiva, gese. Las consonantes son las equivalentes a la J, a la S y a la D. Ya sabéis vosotros que en hebreo no hay vocales. Nuestro nombre Misericordia, evidentemente, es una transliteración, una reproducción del latín. ¿Qué dices? De vocales escritas, pero pronunciadas así, ¿no? Pronunciadas así, claro, no se puede. Sin vocales no se puede hablar. Esa ausencia de vocales escritas motivó el trabajo de los que llamamos los masoretas, es decir, a partir del siglo IV-V, hasta el siglo IX, ahí hubo 5 siglos, de intenso trabajo de escribano, a lo largo del cual encontraron un sistema de signos para representar cada uno de los sonidos, no solo vocálicos, sino también las preguntas, las admiraciones, las pausas, la subida de tono en el canto, en la recitación, o cuando había que bajar la voz. En fin, una serie, lo que nosotros llamamos comas, punto y coma, punto, punto y aparte, todo esto ellos lo hacen también a través, como os digo, de un sistema complejísimo. Hay una ciencia propia, se llama el estudio de la masora, una ciencia complejísima a través de un sistema complicadísimo de signos. ¿Por qué fue necesario esto? Pues porque el texto bíblico corría un riesgo muy grave de desfiguración. Si nosotros escribimos sin vocales, nosotros vemos, por ejemplo,
las consonantes C, S. Puedes poner casa. Puedes poner cosa. Puedes poner cosa. Ciudadanos. Ahora, ciudadanos, pero con apóstrofo. No sé cómo se escribe el apóstrofo en hebreo. Es decir, esas dos letritas dan mucho juego. ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué dice la Biblia? Claro, ellos se aprendían la Biblia de memoria, se la transmitían de padres a hijos y no tenían graves problemas. Algún problemita sí, que consta en la tradición de esto. Pero, en fin, graves problemas no tenían. Pero, claro, nosotros que venimos de fuera nos acercamos a esa forma extraña de escribir sin vocales y no sabemos cómo interpretar esos conjuntos de signos. Entonces, el texto bíblico corría un riesgo muy grave de desfiguración. Y donde teníamos que leer casa, resulta que leemos cesa. Pues no, no cesa, sino que Dios se construye una casa. Él no cesa de estar con su pueblo. Eso lo hará con el profeta Ezequiel. Se marchará de Jerusalén aburridito de la vida, porque nadie le hacía caso. O sea, hasta el día de hoy. Pero en fin, no es cesa, sino que es cosa, casa o cosa o cose. Total, que era necesario ajustar, refinar el sistema y refinarlo. Pues bien, el primero de los vocablos que tienen importancia en este asunto es, como os he dicho, el que nosotros escribimos JSD. El nombre designa una conducta, lo he recogido ahí, no necesito yo estar leyendo lo que ponen las hojas, una conducta adecuada a una relación entre las personas. La relación sana, gozosa, que provoca gratitud, que suscita contento, es una relación que se sustenta, que se alimenta, de eso que llamamos en hebreo el gesed. Nosotros decimos misericordia o bondad o gratuidad. Se trata pues de una conducta, no de un simple sentimiento. La conducta tampoco es espontánea, que es que es muy simpático, pero es un morrico. Es que es de un simpático, sí, pero claro, es muy bruto. Ser simpático no hace falta dar gritos, ni golpear a la gente en la espalda, es muy simpático. Pero no machuche. Bueno, pues todo tiene su medida, su tiempo. Así que nada de relaciones espontáneas. Yo soy muy espontáneo. Bueno, pues modere usted su espontaneidad. Si quiere vivir con más gente, pues tendrá que moderar usted la largura de sus brazos. No es una relación meramente pues espontánea o imaginativa, es una relación que está regulada por leyes, obligaciones, por convenciones. Yo comprendo que esto es molesto, pero es así. Si las personas han de convivir y si nosotros hemos de convivir, tendremos que ajustarnos a ciertas convenciones, porque si no, no podemos convivir. Esta conducta se traduce frecuentísimamente en un gesto de asistencia, es decir, de dedicación de tiempo, de energías, de recursos que alguien hace en favor de otra persona hacia la cual se siente responsabilidad. Este argumento, este tema de la responsabilidad como guía, estímulo, patrón de la relación con el prójimo, de la convivencia, este asunto de la responsabilidad de uno sobre otro, lo ha desarrollado muy atinadamente un autor lituano de nombre Manolo, Emmanuel, y de apellido Levinas. Los franceses se apoderaron de él y ellos dicen Levinas. Pues no, no es Levinas, es Levinas, porque es lituano, no es francés. Lo siento, no pasa nada porque sea francés, pero no es, de hecho, no es. Así que no me lo afrancese. Bueno, pues, él es un... Bueno,
es, aunque ya falleció, pero es, uno no se muere para siempre, ni se muere del todo. Que es lo que le decía Mónica a Agustín y a toda aquella tribu de llorones, que no me muero para siempre. Pues eso, lo dice Agustín a raíz de la muerte de su madre. No, el que cree en ti no se muere para siempre. Bueno, pues eso. Emmanuel Levinas. Él habla de la responsabilidad como soporte, estímulo, raíl que guía, sostiene la convivencia. Y, naturalmente, habla de Caín, que se desentiende de su hermano. Apela a algo incluso muy noble. Digo incluso porque lo primero que habría que decir, algo normal, algo natural. Mi hermano es adulto. Tiene patitas, tiene cabeza y tiene ojos. Pues tendrá que saber dónde está. Es su obligación, por la edad que tiene. ¿Eh? Es su obligación saber dónde está. Y no me he dado cuenta. Hombre, no me he dado cuenta. Pues para algo nos ha dado Dios los ojos. Lo primero que Dios creó fue la luz. Fue para ver los pies del prójimo, para no pisar. Donde están las patitas de mi prójimo, yo no puedo poner mis pezuñas. Me apetece un montón, pero no puedo. Por lo tanto, ojitos bien abiertos, aunque sea miope perdido. Ojitos bien abiertos. Para eso Dios nos ha dado los ojos y para eso ha creado la luz lo primero, para que veamos las patitas de nuestro prójimo. Pues bien, Manuel Levinas, la responsabilidad. Y naturalmente Caín, en principio, decía algo muy razonable. Yo no soy el guardián de mi hermano es adulto, él tiene cabeza, tiene ojos, tiene su propia experiencia, tiene sus ideas, tiene sus piernas para moverse. Él sabrá dónde está, a dónde va, con quién se junta. Es razonable. E incluso, pues parece que refleja una actitud muy adecuada, es decir, nada protectora. No le voy a solucionar yo la vida a mi hermano. Tiene que aprender a vivir. Pues lógico, pues todos tenemos que aprender a vivir. Pero claro, detrás de esta argumentación aparentemente muy asimilable, muy aceptable, políticamente correctísima, detrás lo que hay es un ánimo absolutamente vil y despreciable. Lo que hay es un asesino que se desentiende de su hermano. A mí, ¿qué me importa a mi hermano? Él dice, él no dice que me importa, dice, yo no soy su vigilante, yo no soy su cuidador, no soy su ayo. No, no eres, pero sí eres su hermano. Y tenías que haber estado pendiente de él. Él también de ti. Respecto a Caín y Abel, conviene que sepáis que no todas las tradiciones judías, rabínicas, coinciden con lo que dice el autor de la primera carta de San Juan. El autor de la primera carta de San Juan dice que Caín mató a su hermano, pues porque era malo, porque le tenía envidia. Hay por lo menos una hebra, por lo menos una, que yo he podido leer con mis ojitos, por lo menos una hebra de tradición rabínica, según la cual Caín y Abel estaban tratando de construir cada uno en su respectivo terreno, en su respectiva finca, estaban tratando de construirle a Dios una jaula. Una jaula. O sea, un templo. He dicho en fino, templo, pero en realidad es una jaula. Naturalmente, el que primero terminase la jaula podría atrapar a Dios y someter y tener a Dios a su servicio, lo de siempre. El hombre tratando de de enjaularlo y de encerrarlo. Y claro, hubo una lucha. Y el más listo, el que reaccionó antes, pudo con el otro. Pero no porque el otro fuese Santa Clara, sino porque no le dio tiempo. Esto es lo que dice una hebra, no toda la tradición rabínica, pero una de las hebras de la tradición rabínica, que por otra parte es una escuela de libertad de pensamiento. Ahí todas las opiniones del mundo están recogidas en los libros de los rabinos, las más disparatadas, las más aceptables, las mejor fundamentadas, las más locas. Es un, como digo, es una escuela, es un
una experiencia de libertad de pensamiento fascinante. Pues bien, Caín y Abel. Emmanuel Levinas, en realidad lo que dice es, Caín es el prototipo del antihombre. Es la encarnación de lo antihumano. Porque lo humano, estrictamente hablando, es la capacidad de comulgar con otro, de sentir con otro, que es lo que expresó muy bien Terencio y que ha recogido el Vaticano II. No juzgo que nada humano me es ajeno. Eso es lo auténticamente humano y ese es el humanismo. Considero que nada humano me es ajeno. Y naturalmente a Caín le falta la humanidad elemental, que es pues, sentirse responsable de su hermano. También su hermano tendría que haberse sentido responsable de él. Pero el hecho fue que el que mató al otro fue Caín. Caín pues encarna, es una especie de sacramento maldito, encarna la degradación del hombre. Y la pregunta es, o el sentido de la pregunta es, ¿a mí qué me importa? Responsabilidad, pues, así es como se expresa a través de los gestos de asistencia que nacen de esa actitud que nosotros llamamos misericordia, bondad, generosidad, así es como se manifiesta la responsabilidad de unos respecto a otros. Por parte de Dios, naturalmente, su gese, lo que sea, como lo traduzcamos, ahí he recogido una serie de sinónimos, todos ellos cuadran al nombre gese, pues ese atributo, esa forma de ser de Dios, supone que, que cumple lo que dice. Vamos, que Dios es de fiar. Se esconde, no se aclara siempre, mejor casi nunca, pero es de fiar. Repito pues que esto que llamamos el gesed, la misericordia, la bondad, etc., es una acción, no un sentimiento, y expresa una relación. Por eso, por ejemplo, en el libro de Oseas, pues se dice, falta ese atributo, falta esa cualidad donde hay perjurio, mentiras, asesinatos, robos, adulterios, violencia. En la parte final de un salmo que los puritanos no os dejarán rezar jamás, se creen los dueños de la Biblia, como el salmo no les gusta a ellos, no nos dejan rezar y nos han privado de voz los pobres. Son encantadores. Pues, al final del Salmo 109, cuya lectura me parece que podréis hacer, porque de vuestras Biblias no lo han quitado. El oficio público sí. El Salmo 58, el Salmo 109 y trocitos de otros salmos. Bueno, pues, Salmo 109. Hacia el final, presenta un cuadro. Un cuadro en el que se persigue al indefenso, se ama la maldición, la que uno se granjea por su mala conducta, y se siente disgusto por la bendición de Dios. Bueno, pues, la persona que así se comporta está carente de eso que nosotros llamamos misericordia, bondad, generosidad, todo ese ejército de sinónimos con los que traducimos el nombre hebreo Jesús. El resto de datos que recojo ahí, pues si tenéis curiosidad, los vais viendo vosotros. Las características de este atributo, iba a decir en principio divino, ¿no? En principio es un atributo o una condición necesaria para vivir en sociedad. Lo que ocurre es que la forma en la que el hombre hace afirmaciones sobre Dios es a partir de su propia experiencia. Entonces, a partir de esa actitud que regula las relaciones en las que se expresa la responsabilidad de uno sobre otro, a
partir de esa experiencia, pues se habla de Dios como alguien dotado también de eso, de misericordia, de generosidad, de bondad, o sea, de ese. ¿Qué cualidades tiene este atributo, esta cualidad, esta condición? Pues tiene fundamentalmente tres. Es activo, es social y es duradero. La socialidad de esta cualidad, de este atributo, significa que no está programado ni pagado con dinero ajeno. Es decir, lo social es lo que alguien paga con dinero que era mío, pero me lo ha sacado y ahora paga y queda él bien. Es muy social. No, oiga usted, no. Si quiere dar algo, usted le, pero de sus perras. No quite a los demás. Eso no tiene que ver nada con lo social. Lo social significa que influye en la convivencia y que sin esa cualidad, sin ese dinamismo, no hay posibilidad de convivir. Pues bien, esta cualidad, este atributo, este gesed, es activo, no es solo un sentimiento, es social y es duradero. ¿Cómo se activa? Pues fundamentalmente en la promoción y conservación de la vida. Esto lo dije en muchos textos bíblicos, no he querido recoger porque entonces no terminaríamos nunca, tendría que haber escrito un libro. Pero la afirmación es verdadera. Dios activa su misericordia y los hombres activamos nuestra misericordia, esa actitud tan divina, conservando y promoviendo la vida. Es también intervención en favor de alguien que lo está pasando mal, claro. Es una demostración de amistad, de lealtad. En Israel, como es lógico, esa actitud, esa forma de conducta se ejerce entre los miembros de la tribu, entre los miembros del clan. Respecto a Dios es otra cosa, lo veremos enseguida. El gesed es una virtud que suelda la sociedad, actúa en las junturas, de tal forma que sin esa actitud es imposible vivir en grupo. Es como la argamasa social, lo que une a los seres humanos, no a los bichos. Los bichos, por ejemplo, los perros se unen por el olfato, se huelen. Si le hueles bien, pues te ajunta. Si le hueles de un modo que no está acostumbrado a oler, te ladra e incluso te muerde. Bueno, pues la argamasa del grupo humano, la argamasa de la sociedad, no es la raza ni el territorio. Es el respeto a lo que favorece la convivencia. El respeto, el patrocinio, el fomento de lo que nos hace sentirnos los unos cuidadores, responsables, hermanos de los otros. Esto es otra historia. Ni el territorio, ni la raza. Lo digo gritando porque, pues porque me enciende, porque tengo en la cabeza datos, recuerdos, posturas, y a Dios no se le puede hacer entrar en esta danza. Hacer entrar a Dios en la danza de la raza y del territorio, pues es volver al donatismo. La iglesia de tal sitio, la iglesia de tal sitio, no, la iglesia es de Dios, vive en tal sitio. Pablo siempre habla de la iglesia de Dios en Corinto, en Filipo, la iglesia es, no tiene más de que Dios, la iglesia es de Dios, no es la iglesia de ni la de Inglaterra, ni la de Cataluña, ni la de ningún sitio. La iglesia es de Dios. Ni raza, ni territorio. Convivencia. Pues bueno, el gesed es la argamasa de la sociedad. Y por eso es una actividad permanente, claro. Sin él, el grupo se extingue, como si Dios no tuviera esa cualidad, no actuara de acuerdo a su misericordia, pues su pueblo se deshilacharía. ¿Qué es lo que sucede en el grupo de Jesús? Pues que Juanito y Jaimito, capitaneados por su madre, faltaría más,
ella hace una pamema, un teatro, se postra allá, todo largo que es delante de Jesús, y Jesús queda más listo que la aire y dice, ¿qué quieres que vienes a sacarme? Bueno, entonces, capitaneados por la señora, y ella le dice, manda, un descaro, manda que estos dos hijos míos. Pero bueno, usted que se cree. Bien. Los otros 10 lo oyeron. Acto segundo. Jesús, después de reunirlos, se habían separado. O sea, el grupo se había roto. Claro, por eso tuvo que juntarlos. Igual que se rompieron las 2 tribus por una parte y las 10 tribus del norte de Israel por otra, en tiempo de Jeroboam, de Roboam. Igual que se rompieron entonces. Así el grupo de Jesús se rompe por el afán de unos de dominar a los otros. O sea, si no hay una actitud de generosidad, de reciprocidad, de cuidado mutuo, pues es imposible convivir. El grupo se deshilacha, la sociedad se diluye, y lo mismo le pasa al pueblo de Dios si Dios no tiene misericordia de él. Por último, sin misericordia es inevitable la aniquilación de la humanidad. Porque poco a poco, el que cree ser más fuerte o tiene más oportunidades de afirmar sus zancadas y sus patadas, pues va consumiendo, destruyendo todo lo que tiene a su alrededor. Y la única forma de atajar este daño, pues es a través del cultivo de esa actitud que llamamos el gesed.